en Villa del Carmen, Avenida Ramiro Castillo, calle 7, aproximadamente a horas 7 de la mañana. El conductor responde al nombre de Álvaro Chambi Lizárraga, con licencia de conducir 616-5211C, categoría C. El vehículo que estaba bajo su mando, bajo su gobernación, bus color azul, marca Nissan, con placa de control número 686EKN de servicio público. De este hecho resultaron heridas 9 personas que fueron trasladadas al hospital Arcoíris. Se sucedió también otro accidente de tránsito el día de hoy, aproximadamente a horas 07:50, en la autopista La Paz El Alto. De este hecho resultó un atropello a peatón con muerte de persona. El protagonista se trata del señor Ezequiel Acuña, con licencia de conducir, número 788619.